Secondly, it's my affiliate Fox 2. One of the big stories there tonight, the continued impact of coronavirus on Major League Baseball. At least 13 members of the Cardinals traveling party have tested positive. The team's weekend series in Milwaukee and this week's series in Detroit have been postponed. Cardinals remain quarantined in Milwaukee. That's a nice live look outside of Norway from Special Report. We'll be right back. Hola, muy buenas noches a todos. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo, para que hablemos de fraude y otras actividades antiéticas del comportamiento humano sin miedo y sin tapujos, hablando tal cual como son las cosas. Bienvenidos todos. Para hoy tengo tres puntos para contarles. He estado participando pues en varios seminarios, conferencias y la virtualidad está ayudando montones. Digamos que se puede apreciar más la información y pues se puede participar en muchísimos eventos. Tuve la oportunidad de participar en un seminario esta semana y estaban hablando sobre el nuevo modelo de las tres líneas de defensa que el Instituto de Auditores Internos pues emitió. No lo he estudiado completamente, prometo hacerlo y les cuento. Entonces, me pareció muy particular porque a la persona que estaba compartiendo la información y las mejores prácticas, le hicieron una pregunta acerca de la implementación. Y se refería más que todo a la implementación de cómo se hace un proyecto, o sea, cómo... Si nosotros necesitamos implementar el modelo, ese modelo o un modelo COSO o cualquier tipo de modelo de administración de riesgos en la compañía, ¿cómo se haría? Es una pregunta muy general y es una pregunta muy amplia y yo pienso que es una pregunta para desarrollar un curso. Estando yo ahí, escuché la respuesta de la persona y dije, bueno, posiblemente no la entendió, posiblemente no capturó la idea. Y me pareció muy importante poderlo hacer con ustedes, porque la implementación de un proyecto, o sea, la implementación de un modelo va más allá de tener un plan. Este tipo de, digamos lo que es un proyecto, o sea, eso hay que trabajarlo como se trabaja un proyecto, por eso hay que tener un responsable, una cabeza, un dueño del proceso, para que se puedan desarrollar todas las actividades. No es un llamado a la improvisación y no es un llamado a hacer actividades día tras día y a ver eso cómo resulta. Una de las grandes debilidades que tenemos nosotros, ojo, debilidades y que se convierten en oportunidades de mejora, es que nosotros no planeamos a corto o a largo plazo. Nosotros somos muy inmediatistas, nos emocionamos, pero a la hora de ejecutar nos quedamos muy cortos. La implementación de cualquier modelo, de cualquier cambio corporativo, requiere una planeación y sobre todo muy estratégica. Requiere un equipo de trabajo, una línea de tiempo, requiere una segregación de funciones y actividades. Entonces también, en esa noche me quedé pensando y yo dije, ven, y por ejemplo si uno va a implementar un proyecto, un modelo COSO en una compañía. Vamos a hablar de COSO 2013 y si lo vamos a implementar. Entonces, empecé a tomar nota de las ideas que uno necesitaba. Y me acordé del equipo de trabajo. Una de las dificultades también que tenemos es que pretendemos que las personas que vayan a implementar el modelo, que vayan a implementar el proyecto, que vayan a desarrollar el proyecto, pretendemos que esas personas también estén haciendo las actividades rutinarias. Por ejemplo, dentro del modelo vamos a hacer un proceso de vía de diligencia. ¿Cómo vamos a montar el modelo de vía de diligencia de la compañía? Eso obedece a un plan estratégico con una línea de tiempo, el project manager,
el equipo, los recursos económicos, los recursos físicos, un montón de cosas. Y hay gente que tiene que trabajarle a eso, o sea, hay que sacar los números, hay que hacer cotizaciones, hay que investigar, hay que preguntarle a otras personas, a colaboradores, a compañeros, a colegas, qué se está haciendo, qué está funcionando, qué cosas nuevas hay en el mercado. Nosotros no nos tenemos que inventar el agua caliente ni inventar la rueda. Pero en muchas organizaciones se pretende que mientras las personas están desarrollando ese proyecto, también estén haciendo actividades de auditoría, desarrollando el plan de auditoría. Y por eso en muchas ocasiones esos proyectos no tienen el enfoque o el alcance, no se les da esa importancia. Y quedan como dispersos en el espacio, quedan cojos, no quedan bien elaborados, quedan con gaps. Y después ahí es donde se ven las consecuencias, porque si es un proceso de debida diligencia, pues imagínense, una debilidad del control es no tener los programas o las listas completas de chequeo, un ejemplo. Estoy aquí divagando. Entonces, una para hoy, como para redondear la idea, yo dije, bueno, qué rico que pudiéramos hablar primero de esas oportunidades de mejora a nivel profesional y es qué tal si estudiamos un poquito de proyectos. O sea, ¿qué es un proyecto? ¿Cómo se implementa? ¿Cuáles son las bases? ¿Cómo se diseña en Excel? ¿Qué herramientas se pueden usar? Hoy hay un montón de herramientas en Microsoft o lo necesito hacer en Visio. ¿Cómo puedo yo, si yo soy el project manager de un proyecto, cómo yo puedo liderar mi equipo de trabajo? ¿Cómo puedo determinar quién hace qué? ¿Cómo puedo determinar los tiempos de entrega? Pero a su vez, ¿cómo puedo yo ir a la junta directiva o al consejo directivo o al staff de la compañía, primero para hacer compromisos en tiempo y compromisos económicos y también para ir entregando los avances del proyecto? Como yo lo dije anteriormente, nosotros somos súper buenos planeando, pero nos quedamos muy cortos en la ejecución. Y a veces nos da muchísimo susto hablar en público o hablarle a ciertas personas en la compañía. Entonces también es otra oportunidad de mejora porque si yo soy el líder de un proyecto y en mi cabeza está toda la responsabilidad de cómo ese equipo de trabajo se comporta, cuáles son los entregables, que los tiempos se estén dando, o sea, que yo no tenga que estar postergando actividades, pero que yo también sea capaz de hacer una entrega a un consejo directivo en 10 minutos con una presentación en PowerPoint o en cualquier recurso, una presentación impactante, una presentación que tenga todos los recursos ahí en un slide. Nos han enseñado en Latinoamérica que entre más slides tengamos o más hojas tenga en la hoja de vida, más páginas, mejor. Y resulta que hoy en día las personas carecemos de tiempo, o sea, tenemos múltiples actividades y vamos directo al grano cuando tenemos muchísimas reuniones, cuando tenemos compromisos. Entonces, hoy no hay ese tiempo, hoy esa disposición para presentar un proyecto en 50 slides, cuando muchas veces un proyecto se puede presentar en una o en dos slides. Y a veces decimos, ¿cómo podemos hacer eso? O sea, no nos cabe en la cabeza que todo un proyecto pueda caber en lo que tiene un slide, el tamaño de un slide. Entonces, hoy yo los invito, primero que esas oportunidades de mejora, somos muy buenos auditores o muy buenos contadores o administradores o abogados. ¿Qué tal si estudiamos un poquito de project management, de administración de proyectos, para que cuando tengamos la oportunidad de hacer implementaciones no nos quedemos cortos y seamos muy organizados? Y a su vez también tengamos esa oportunidad de mejora de poder hacer presentaciones impactantes, hacer
resumen, esas, poder hacer informes que sean cortos, pero que sean muy llamativos y que contengan toda la información. Entonces, esa es una oportunidad de mejora que esta semana yo dije, ve, hablemos de esto porque esta persona que conoce mucho del Instituto de Auditores Internos, conoce mucho de las líneas de las tres líneas de defensa, se quedó, pienso yo, que corto o corta en las respuestas, pero también en cómo se puede implementar un modelo como puede ser el de las tres líneas de defensa, o como puede ser un modelo COSO o un modelo de administración de riesgos estilo australiano, o cualquiera de esos, o un ISO. Entonces, los invito a eso. Ay, bueno, por aquí ya tenemos personas. Gracias, Mario, desde Argentina. Gracias, Ever, desde Lima. Muchas gracias a todos por conectarse. Ingrid, muchas gracias. Patricia Méndez, muchas gracias. Julio, muchas gracias por estar aquí. Y Bonita, muchas gracias. Enrique, bueno, una cantidad de gente. Enrique, muchas gracias. Excelente idea lo de estudiar de los proyectos. A mí me parece que es una idea súper valiosa, es una oportunidad de mejora y que eso nunca sobra, es algo que nos va a ayudar para todos, incluso para hacer cambios dentro de la compañía. Eso nos da como un mapa mental, nos ayuda como a tener la estructura. Muchas veces vamos a hacer un cambio y no sabemos cómo por dónde empezar. Y resulta que como eso es una metodología, estudiamos la metodología, la aprendemos y eso nos va a servir para un montón de cosas, incluso hasta para planear unas vacaciones. Yo se lo digo por experiencia. Ingrid, excelente tema, muy acorde a las necesidades. Y Enrique, si nos hace más competitivos, sí, porque si usted hace un curso de este tema, hace webinars, eso puede también causar mucho impacto en cómo se hace su hoja de vida y también cómo usted puede mostrarlo en una entrevista. Entonces, mire que son complementos muy valiosos para nuestras carreras. Espero que ya hayan leído la noticia del hacker que comprometió las cuentas de Twitter, un muchacho de 17 años. Nosotros ya tuvimos la oportunidad, yo creo, de hablar de los hackers y de sus motivaciones. Es bien interesante cómo se inician los hackers. Los hackers se inician por motivaciones personales que generalmente no son económicas. De hecho, un muchacho de estos, o pues un joven, porque puede ser una chica o un chico, empiezan es con desafíos, con retos entre los amigos, quién es capaz de hacer qué, hasta que logran su cometido. Es bien interesante porque en todos estos entrenamientos que hemos estado recibiendo, el factor común es ciberseguridad, cibercrimen, ciberseguridad. Y es normal, precisamente porque como en muchos países las personas ya no pueden salir tanto, pues entonces los criminales venden su droga a través de Internet. Eso siempre ha estado. En el underground siempre la han vendido, pero ahora está en más auge, más porque pues no, pues, la gente no puede salir, los sitios de diversión la mayoría están cerrados. Entonces lo que son discotecas, clubes nocturnos, no hay conciertos, entonces ellos tienen, o sea, ellos no van a dejar de ganar, ellos buscan la forma de que la misma clientela pues les compren, entonces como son mucho más organizados que cualquier organización, que una empresa, pues están utilizando obviamente todo el tema de desarrollo en internet y aplicaciones, pero adicionalmente el tema de ciberseguridad se volvió también muy de moda, es porque hoy, por ejemplo, discutimos varias cosas. La primera es cómo se están enmascarando las cuentas de correos electrónicos en ciertas organizaciones que son víctimas de fraude. El enmascaramiento, ya lo expliqué yo en una oportunidad, es cómo a una cuenta, hay varias formas, pero por ejemplo a una cuenta de correo,
le ponen un punto o a una cuenta de correo, en vez de una O le ponen una U, o de pronto era una M de mamá y le ponen una N de nene o dos Ns de nene. Son cambios que a simple vista son difíciles de notar. Entonces, eso, después de que esa cuenta de correo ha sido validada dentro de la compañía, quiere decir validada, es que yo mando, yo soy el perpetrador y puedo enviar el correo con un enmascaramiento y mi destinatario no se da cuenta de que no es la persona original la que está mandando el correo, sino que soy yo el perpetrador y la cuenta pasa a derecho. Y yo me sigo entonces ya comunicando con esa persona y la persona dentro de la compañía cree que se está comunicando con Margarita, por ejemplo, la original. En ese enmascaramiento yo tengo la capacidad de cambiar pedidos, facturas, solicitar información y pues obviamente solicitar pagos y direccionar los pagos a otras cuentas bancarias. Aquí hay dos problemas grandes. Uno es que la persona no se da cuenta que está hablando con un perpetrador porque los cambios dentro de del correo electrónico son imperceptibles. O sea, hay veces que nosotros, el ojo nos juega sucio y a veces creemos que dos Ns de nene es una M de mamá. Cosas tan simples. O que hay una I y una L y resulta que eran dos Ls. Y no nos dimos cuenta. Son muchísimas cosas que suceden con el enmascaramiento, son unos artistas. Pero hoy en día las empresas están sufriendo de este tipo de fraudes. Entonces, uno es ese, el enmascaramiento. Y dos, es que cuando ya el perpetrador, el defraudador, ya solicita el cambio de la cuenta bancaria para hacer el redireccionamiento de los fondos. Porque recuerden que Margarita es de la empresa A. Y ella tiene una cuenta registrada para hacer los depósitos, para hacer los pagos. Pero yo ya estoy hablando directamente con la compañía. Y la compañía que me va a consignar cree que está hablando es con Margarita. Y yo le digo a esta compañía que yo necesito cambiar la cuenta porque tuve un problema. Y le doy una cuenta que le mando una carta. El número de la cuenta está ahí. La firma del gerente está ahí. O sea, a simple vista, hey, de nuevo, los ojos, otra vez, todo son unos artistas y todo funciona. Y resulta que me hacen el pago a mí y Margarita se queda esperando el pago hasta que hacen una conciliación de cartera. O si es una empresa organizada, Margarita va a reclamar el pago en menos de un mes a decir, esto no me lo han consignado. Eso es el tipo de fraudes que la mayoría de las empresas están sufriendo ahora. Inicialmente yo pensaba que de pronto era alguien dentro de la organización que estaba direccionando, moldeando, organizando este tipo de actividades. Pero poco a poco, con distintos casos, me he dado cuenta que la industria criminal es increíblemente activa, progresiva, se mueve súper rápido. Y tienen esa capacidad de enmascarar cuentas bancarias, correos electrónicos. Otra forma de hacerlo es que solicitan los fondos, como hacen el hackeo de la cuenta de alguien del staff de la compañía, generalmente de la persona que administra la compañía, que tiene acceso a las cuentas bancarias. Y mientras esa persona está incapacitada o está en una reunión o está en unas vacaciones, envían un correo con un sentido de urgencia, de emergencia, de hacer un pago a cierta cuenta. Entonces, quien está al cargo de la tesorería, por ejemplo, cree que es el gerente que le está solicitando en este momento 5.000 dólares y que tienen que ser urgentes, que hay que hacer ese release, hay que enviar ese dinero urgente. Y resulta que no fue el gerente está totalmente. O sea, no sabía que su cuenta había sido hackeada. Entonces, este es digamos que la pesadilla que están teniendo las compañías hoy en día. Súper interesante cómo están operando, digamos, estos hackers. Entonces, cuando volvemos al caso de este muchacho que comprometió las cuentas de Twitter,
Uno dice, bueno, 17 años. Yo a los 17 años estaba jugando tenis de mesa, posiblemente ya estaba empezando a trabajar, allá estaba en la universidad. Entonces, un muchacho y a los 17 años y ya tiene comprometido todo su futuro, pero con seguridad él va a tener quien le haga el sponsor, quien sea su sponsor para poderlo motivar a que haga otro tipo de actividades, porque generalmente estos muchachos cuando tienen este tipo de talentos son contratados por el gobierno para que precisamente les ayude a capturar este tipo de criminales que es, pues son demasiado organizados. Así que, bueno, hay que leer las noticias a ver qué pasa con este joven, pero como este muchacho hay muchísimo más. Hay un canal que se llama Vice. V de vaca, I de iglesia, C de Carlos, E de enano. Y ahí posiblemente está en internet. Ahí hay varios episodios donde han entrevistado hackers a nivel mundial, hackers que han de tipo de todos los sombreros. Recuerde que los hackers tienen distintos sombreros. Hay hackers de sombrero blanco, que son más los hackers éticos, y hay hackers de sombreros negros, que esos son los que hacen todos los daños. Pero entonces, más allá de robarse un grupo de tarjetas de crédito, robarse los números, las contraseñas y los numeritos que hay por detrás, hay hackers que comprometen gobiernos enteros porque tienen la capacidad de entrar a su sistema judicial, por ejemplo. Tienen capacidad de entrar al sistema de policía, hackers que tienen la capacidad de desconectar plantas eléctricas, y no estoy hablando plantas eléctricas pequeñas, estoy hablando de desconectar las plantas de energía de toda una ciudad, de todo un país. Entonces, ese tema también está muy de moda, es bien interesante, así que los invito a que también lo lean. Osmar, yo puedo mandarles el programa, les puedo mandar el link. Yo estoy en Chicago, yo no sé si en Latinoamérica lo puedan ver, pero yo les mando la información y ojalá lo puedan buscar, lo puedan encontrar. Es bien interesante. Voy a buscar varias para que ustedes puedan tener esa información. Juan Manuel, muchas gracias por estar aquí. Bueno. Buenas, Marco. Licenciado Bonilla, muchas gracias por estar acá. Ana María Sánchez desde Costa Rica, muchas gracias. Por último, dentro de estos seminarios de actualización, hemos hablado mucho también de lo que la industria criminal está haciendo para poder generar más ingresos. Pues es bien sabido que con el tema de la pandemia, hay muchas restricciones para que las personas puedan salir y tener sus actividades rutinarias. Es decir, ya tenemos una rutina muy distinta. Yo soy una persona, yo digo que ya no hay un new normal o una nueva normalidad. No, ya estamos viviendo en una nueva normalidad. Yo pienso que ya llevamos, creo que 5 meses en este paseo. Y si en 5 meses no nos hemos acostumbrado, bueno, ¿qué estamos esperando? Yo pienso que esta es la nueva normalidad en la que estamos viviendo. Es un desafío para muchos, es una bendición para otros, para otros será transparente, pero yo creo que ya es tiempo de que no esperar que haya un new normal o qué hacer cuando estemos en la nueva normalidad. No, ¿qué está esperando para que esto ya se le vuelva a uno normal? Ese es el otro tema de que muchas personas están siguen los seminarios, fraude en COVID, lavado de dinero en COVID, cómo hacer auditorías cuando estemos en la nueva normalidad. No, ya está la nueva normalidad, digo yo. Yo pienso pues que ya es hora que nos acostumbremos y que esto va para largo. Para las personas que no saben, aquí en Estados Unidos, los picos de digamos, de cómo se ha esparcido el virus es impresionante. En Colombia extendieron la cuarentena hasta el 31 de agosto y así, y siguen en cuarentenas estrictas en Bogotá por 14 días, en Medellín por 4 fines de semana.
Entonces, esto ya es la nueva normalidad. Pero entonces la industria criminal, sabiendo esto, está tomando ventaja de las personas más vulnerables. Entonces, las personas más vulnerables son las que menos conocimiento tienen sobre ciertos temas. Entre ellos vamos a hablar de las personas adultas, de las personas mayores, cuando vamos a hablar de los ancianos y de los niños. La industria criminal está de piñata con la pornografía infantil. Es tristísimo. Recuerden que la explotación de menores, el abuso de menores y la pornografía infantil hacen parte de los delitos precedentes de lavado de activos en el mundo. Dentro del entrenamiento que tuvimos con FinCEN y con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hoy, hablaban acerca de cómo la tasa de abuso infantil a través de la pornografía se había disparado locamente. Y tiene sentido, porque pues como los niños todavía no pueden ir a la escuela, o sea, en este momento están en una transición escolar entre lo virtual y lo físico, pues las actividades virtuales todas se deben hacer a través de un dispositivo electrónico, llámese teléfono, llámese computador, llámese tablet. Entonces, el acceso a estos dispositivos electrónicos para los niños es muchísimo más, digamos, está casi que obligado, porque si no, el niño entonces no puede ser educado por su profesor. Pero tampoco los padres de familia pueden quedarse ahí las 6 horas, 7 horas que duran las clases. ¿Por qué? Porque esos papás también trabajan, están también trabajando desde casa, porque hay otros hermanos, porque posiblemente tienen otras necesidades, o porque muchas veces esos papás son los médicos, los enfermeros, las personas, los first responders, las personas que están ahí en esa primera línea de defensa, y la persona que cuida a los niños pues está en otras actividades. Resulta que la pornografía infantil en este momento es el top de los ingresos de la industria criminal. Es triste decirlo, pero es también un llamado de atención para que sepamos dónde están nuestros hijos, qué están haciendo, y si nosotros tenemos políticas claras de cómo los niños acceden a los dispositivos electrónicos. Recuerden que los dispositivos electrónicos y pues algunas aplicaciones tienen controles parentales, lo que significa que el papá o la mamá puede copiar lo que el niño está viendo. Sea, puede, por ejemplo, copiar los archivos de un computador a otro, puede tener controles de qué páginas no puede ver, no puede asistir. Y resulta que muchos de estos niños también, en afán de estar comunicados con sus amigos, pues entonces están incursionando en las redes sociales muy pronto. Se supone que un niño o una niña puede empezar desde los 12, 13 años a incursionar en las redes sociales, pero nosotros sabemos muy bien que eso no funciona tan así, que hay menores, hay personas menores de esa edad que ya están en el mundo de las redes sociales. Entonces, yo los invito a que ustedes chequen qué están haciendo sus niños los infantes de su casa, porque puede que usted sea tío o tía, y revisen muy bien. Lo mismo con los adultos mayores. En medio de la soledad, si ellos no pueden ser visitados, lo primero que uno hace es enviar a la mamá, al papá, al abuelito una tablet o un teléfono celular inteligente para que ellos se puedan comunicar. Bingo, súper bien. Pero resulta que la industria criminal esto también lo sabe. Entonces, en este caso, lo que están sucediendo es solicitando dinero para ciertas actividades, por ejemplo, para campañas de alimentación, para campañas de salud, y obviamente, pues, las distintas estafas que nosotros bien conocemos, que una de ellas es el pago de impuestos, la otra es en el tema de las pensiones. Hoy, ya esta semana salió, ya lleva como 2 semanas, mandan al WhatsApp un link o un aviso de que alguien está tramitando el 10% para retirar el 10%
de lo que tiene ahorrado en las pensiones para poder sobrevivir en esta época. Entonces, claro, la persona dice que sí, qué bueno, y pues es una estafa. Entonces, yo los invito a que por favor ayudemos a que la industria criminal no se alimente ni de nuestros adultos mayores ni de nuestros infantes. Y pues tenemos que tener controles. Mucho pesar de que los niños se enojen, pataleen, griten, porque también es una pregunta muy común que me hacen. ¿Cómo hacemos para controlar que los niños no tengan acceso? ¿Cómo hacemos para que tener una disciplina con respecto al uso de los dispositivos electrónicos? Entonces, vamos a cenar, todo el mundo cierra el dispositivo electrónico y lo pone en una canasta. Y eso significa papá y mamá, porque si las normas se hacen, las normas se cumplen por todos los miembros de la familia. Entonces, hay que empezar con el ejemplo. Sé que para muchos padres y madres es complejo, lo sé, pero que no sea su hijo la segunda víctima, que no sea su hija segunda víctima, porque la industria criminal está de fiesta. Los mayores ingresos que están teniendo en este momento vienen de la pornografía infantil. Me preguntan a María Sánchez, ¿cuáles riesgos emergentes pueden surgir a la raíz del COVID en las instituciones gubernamentales? Ah, esa es una buena pregunta, María. Mire, en las instituciones gubernamentales, pienso que en el tema de la administración de impuestos, independiente del país, ahí van a haber muchos problemas. Primero, porque la gente no va a tener cómo presentarlo. Primero, porque las instituciones gubernamentales tienen que tener, digamos, toda una parafernalia y una plataforma para que las personas puedan presentar sus impuestos por Internet. Segundo, va a haber gente que no va a tener cómo presentarlos, ni siquiera cómo pagarlos. Entonces, ahí va a haber un riesgo de solvencia bien interesante. Otro tema que están sufriendo las instituciones gubernamentales es que la gente, primero, no puede ir a la oficina a trabajar. Y lo otro es que las instituciones gubernamentales no tienen toda la solvencia para entregarle computadores e impresoras para que las personas, los empleados gubernamentales, trabajen desde casa. Entonces, palo por qué y palo por qué no. Es bien particular. De esos riesgos emergentes va a haber un riesgo de insolvencia, va a haber un riesgo de iliquidez, para que tengan claro. En el sistema judicial, pues para los jueces va a ser mucho más difícil hacer, es todo un reto hacer digamos, los procesos de judicialización por internet. Hay muchos países, esto ya es muy normal, pero en otros todavía están muy crudos con el tema, entonces ahí van a haber vencimiento de términos. ¿Y eso qué significa? Pues que los procesos de investigación caducan, entonces independiente si el acusado era culpable o inocente, pues ya no hay nada que hacer. Ahí hay muchos riesgos que vienen, habría que determinar exactamente qué parte gubernamental podríamos analizar, pero los grandes son el vencimiento de términos, el riesgo de insolvencia y liquidez, la gente va a tener más dificultades para presentar impuestos y para pagarlos. De hecho, hay mucha gente que en varios países están hablando de amnistías. Y sobre todo porque el virus se presentó en marzo, donde en muchos países, yo diría que en la mayoría, los meses de marzo, abril, mayo y junio son los meses más críticos para hacer presentación de impuestos, los medios magnéticos. O sea, son los meses en los que la administración de impuestos tiene muchísimo más contacto con los contribuyentes. Entonces, con toda esta anormalidad y que no estábamos preparados para que todos trabajáramos desde casa, usáramos el mismo internet, entonces va a haber un poquito más de complejidad. De hecho, se han quejado mucho porque algunas administraciones de impuestos, las páginas web donde pues se pueden hacer las transacciones, se pueden postear los pagos, donde se pueden postear las declaraciones, se caen permanentemente. Y las administraciones de impuestos, ¿qué pueden hacer? O sea, negociar más capacidad de internet, sí, pero si en el país de pronto no la haya, es decir, es muy complejo de lado y lado. Yo pienso que hay que tener paciencia.
pero para mí esos son los riesgos más importantes en este momento que yo te pueda decir. Bueno, muchas gracias, Peter. Nos habla Peter de Costa Rica. Y en las telecomunicaciones, bueno, yo diría que en el tema de telecomunicaciones es la capacidad de pago que tengan las personas. Primero, en este momento, cortarle los dispositivos electrónicos como los computadores, los teléfonos, las tablets, en este momento tienen dos formas de funcionar, o con plan de datos o con internet. Entonces, si hay una regulación en el país donde, por ejemplo, hay países en este momento donde tienen una ley de emergencia donde las compañías de telecomunicaciones no le pueden cortar la línea, digámoslo así, o el plan a las personas que no han podido pagar. Entonces ahí viene también para las empresas de telecomunicaciones un problema grande de insolvencia, porque van a dejar de recibir ingresos, pero también van a tienen que seguir prestando el servicio. Entonces, dentro de esos riesgos va a presentar también fraude, porque hay mucha gente que pudiendo pagar no va a pagar, que va a decir que por la pandemia no tiene los ingresos. Va a haber fraude porque de pronto habrá funcionarios que van a dar largas, van a dar otras líneas y les van a pagar a ellos y no les van a pagar a la compañía, porque pues una ley de emergencia, entonces alguien necesita esas líneas. Sí, hay muchos casos, ¿sabes? Tendríamos que hablar como para terminar un poquito más de precisión, pero yo diría que a grandes rasgos eso sería. Bueno, los espero. Gracias desde República Dominicana. Gustavo nos habla desde Santa Rosa. Es un tema bien complicado. Hoy se ha comprobado que las redes criminales son tan tecnológicas que hasta tienen redes de cámaras paralelas en la vigilancia legal. Ah, eso es claro. Eso quiere decir que ya no solamente es a través del hackeo, se hace hasta dentro de las herramientas empleadas por las empresas. Mejor dicho, evolucionaron la antigua caja azul para llegar a tener dispositivos que son robots para comportarse como los usuarios habituales. Sí, claro, lo que pasa es que todo en este momento, la mayoría de los dispositivos electrónicos, incluido la iluminación, las cámaras, lo primero que uno hace es conectarse a Internet. Y ahí es donde viene un tema que se llama el Internet de las cosas. Entonces nosotros somos felices. Mire que nosotros somos súper inteligentes y nos encanta la tecnología. Pero entonces usted nada más tiene una red social, vamos a decir que tiene Facebook y un correo electrónico simple, porque usted considera que no necesita más y que es muy peligroso. Entonces tiene Facebook y Gmail, el correo electrónico. Pero usted en la casa tiene un dispositivo electrónico que le habla todo el día, que le hace las búsquedas todo el día, que le cuenta dónde queda dónde qué hay de noticias. Y resulta que ese dispositivo también tiene cámara. Ese dispositivo también tiene cámara, tiene obviamente audio y ese dispositivo es el que captura a todas las personas que entran y salen de su casa, los movimientos en su casa, cuando usted no está y cuando usted está. Y ese dispositivo que se volvió muy de moda y que pues, es muy chic, cuando lo tenemos en la cocina de la casa o junto al televisor, bueno, y que también es bien bonito. Lo que hace ese dispositivo es guardar toda la información. Cuando nosotros estábamos haciendo la librería de frases para The Fraud Explorer, Julián y yo tuvimos esa impresión, o sea, cómo fuera que uno pudiera, o sea, ese dispositivo está guardando toda la información que uno hace, toda la información de video, toda la información de voz. Y ahí es donde nosotros dijimos, ve qué tan chévere fuera que nosotros pudiéramos poner en The Fraud Explorer text to voice, que significa, perdón, voice to text, que significa hablar y después escribir, para que entonces uno pudiera también detectar qué hablan los perpetradores y ponerlo en texto. A las 2 semanas salió la noticia de cómo un hacker
fue capaz de entrar al dispositivo, porque el dispositivo está conectado en el internet de la casa. La cámara, una de las cámaras del dispositivo, estaba apuntando a la habitación de del bebé, de una bebé. Y entonces el hacker estaba pidiendo plata. ¿Y cómo lo estaba pidiendo? Mostrándole a la señora, le mandó a la señora pedacitos de video de cuando ella le estaba cambiando el pañal a la niña, cuando estaba jugando. ¿Por qué? Porque esas cámaras y esos dispositivos son hackeables, son muy fáciles de hackear. Entonces, ahí es donde decimos que necesitamos toda esa tecnología. Necesitamos decirle a un dispositivo, búsqueme el canal de televisión, búsqueme la emisora, dígame qué hora es, dígame cuál es la temperatura. Eso suena muy interesante, tecnología es muy emocionante, pero esos dispositivos están acumulando, acaparando toda esa información. Y después fue que ya con esa idea, Julián desarrolló la forma de que en The Throat Explorer, lo que habla la persona, se para texto. Es súper fácil, súper fácil. Entonces, bueno, nosotros manejamos nuestro riesgo, tenemos un apetito al riesgo, pero recuerden que si la lavadora tiene internet, que ya las hay. Si la lavadora de platos tiene internet, que ya las hay, la nevera, porque usted todo lo puede manejar a través de su teléfono celular. Recuerde que el internet es como tener la puerta de la casa y que cada vez que usted le adiciona un dispositivo es tener muchísimas más puertas abiertas para poder ser hackeados. Bueno, me despido de ustedes. Espero que se encuentren, que se sigan cuidando. Nos vemos la semana entrante. Estoy desarrollando para Auditool el curso actualizado de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Está quedando espectacular. Ya empezamos a grabar. Les sugiero también chequen el fraude, que está muy bueno, para que en este tiempo de donde el universo está buscando su balance, ustedes también aprovechen esas oportunidades de mejora. Como siempre, Auditool está desarrollando las mejores herramientas para ustedes. Entonces, tiene la plataforma académica que se llama AuditU y también sacó la caja de herramientas que es toda una estructura en Excel para que nosotros tengamos muchísimas más facilidades de pues ejecutar nuestras auditorías. Nos vemos la semana entrante. Cuídense montones. Hasta pronto. Bendiciones.